Good afternoon, Said. A los tiempos. It's been a long time. Okay. Se apagó la cámara porque estoy aquí en el trabajo. No pasa nada. Okay, but sí me doy cuenta que estás en el trabajo, pero al menos te conectas a la clase, que es lo importante. Okay. Let's just wait for a minute until everyone gets into the Zoom, okay? Esperemos un minutito en lo que las personas pueden ingresar al Zoom. Okay. He estado viendo sus clases y veo que ustedes están viendo lo que es el presente simple con el do y el does, ¿verdad? Entonces, acorde con las clases que ustedes están viendo, porque para los que no me conocen, mucho gusto, soy Bárbara Méndez y voy a ser su profesora de inglés durante los días sábados. ¿Ok? Entonces, el día de hoy yo les voy a estar dando la clase en lugar de su profesor debido a situaciones cuyo las cuales yo no conozco. Entonces, les voy a estar ayudando yo con las clases los días sábados a esta hora, de 1:30 a 2:30. Las clases duran 60 minutos. Ok. Para los que no me conocen, it's very nice to meet you. My name is Bárbara Méndez. Mi nombre es Bárbara Méndez. A mí personalmente me pueden llamar Miss Bárbara. Ok. A mí no me llamen teacher, por favor. A mí me llaman Miss. Miss Bárbara. Se les agradece. Entonces, a mí me mandaron a que les diera el mismo contenido que su profesor les ha estado dando, pero como un repaso. Entonces, hoy les voy a estar dando lo que es el do y el does. Con el present simple, ¿ok? Vamos a ver lo que es el present simple. So, we can start with the present simple or the simple present. Just give me a second. Simple present. And how to use it. Okay? The simple present and how to use it, or in Spanish, el presente simple y cómo usarlo. Okay? With the simple present and how to use it, we have grammatical rules, or in Spanish, reglas gramaticales, okay? So, for the grammatical rules, or in Spanish, reglas gramaticales, we have forms, we have uses, and most of all, we have structures, okay? So, for the grammatical rules, we have to keep an eye open because we have to use the forms, or in Spanish, formas. Así que, to conjugate the present simple, we use the infinitive for the subjects I, you, we, and they. And for the third person, we use he, she, and it. We add an s to the end of the verb. ¿Qué dice aquí? Para conjugar el presente simple, utilizamos el infinitivo para los sujetos I, you, we, and they. Y para las terceras personas como he, she, and it, agregamos una S al final del verbo. ¿Ok? So, these are some of the grammatical rules, ¿ok? Tenemos que estar pendientes de esto porque tenemos que pensar cada vez que vayamos a decir algo, si vamos a hablar de terceras personas como he, she, and it, tenemos que agregar una S al final del verbo. So, third persons can also be a name, ¿ok? Terceras personas pueden también ser un nombre. Si es un nombre de mujer, ya sabemos que nos estamos refiriendo a she. Si es un nombre de hombre, sabemos que nos estamos refiriendo a he. ¿Ok? Y si es un nombre de algún animal, sabemos también que nos estamos refiriendo a it. ¿Ok?
Entonces, a estos se les consideran las third persons o terceras personas. Por ejemplo, si yo quiero utilizar María y le agrego un verbo, a este verbo le tengo que agregar una S al final. Muy bien. So, we also have the uses. What are the uses? The present simple is used to talk about things that usually happen. Unlike Spanish, the present simple is not used to talk about something that is happening at the moment we speak. The present simple is usually used with adverbs of time. El presente simple se utiliza para hablar de cosas que usualmente pasan, no como en el español. El presente simple no se utiliza para hablar de cosas que están sucediendo en este momento, ¿ok? No. Se utiliza para hablar de cosas que suceden normalmente. Y también el presente simple se puede utilizar normalmente con adverbios del tiempo, como estos que están acá abajo. Always, every day, usually, often, sometimes, rarely, hardly ever, never. Those are the adverbs of time. Entonces, cuando hablamos de una acción, cuando estamos hablando de algo que sucede, normalmente hablamos de yo cocino, yo lavo, yo limpio, yo leo, yo escribo, yo trabajo, yo estudio. ¿Ok? Son cosas que suceden normalmente. ¿Cuál es la diferencia entre estos y los que suceden de forma continua? Porque también está el presente continuo. Este es el presente simple, también está el presente continuo. El presente continuo se divide de esta porque en aquellos dicen, estoy cocinando, estoy barriendo, estoy limpiando, estoy haciendo, estoy corriendo. Esa es la diferencia. No, yo corro, yo barro, yo limpio. Esta es la diferencia. Entonces, el simple present trata precisamente de aquellas cosas que nosotros hacemos comúnmente, pero que puede que no estemos realizando en este momento. Puede que sí, puede que no. So, for the simple present, we have structures, ¿ok? Tenemos estructuras. For the simple present, we have three types of structures, ¿ok? We have the affirmative sentences, we have the negative sentences, and we also have the interrogative sentences. Por favor, aquellas personas que no tengan que estar con la cámara apagada de forma obligatoria deben de permanecer durante la clase con la cámara encendida. Diana es un taxi, ¿puedes por favor encender tu cámara? Thank you. Ahora sí. Entonces, estas son structures, or in Spanish, estructuras. These structures can help us to know how to use these types of sentences. ¿Ok? Estas estructuras nos pueden enseñar y nos pueden ayudar a saber cómo se utilizan estas sentencias o estas frases. Okay, first of all, we have the affirmative sentences, or in Spanish, frases afirmativas. The affirmative sentences are usually used to, like, admit something, okay? Las frases afirmativas o affirmative sentences usualmente se utilizan para decir, yo sí hago esto. Estamos afirmando un suceso o algo que pasa, algo que acontece. Por eso se les llama affirmative sentences, frases afirmativas. Ahora, in order for us to use the affirmative sentences, we have to follow the structure. Para que nosotros podamos utilizar las affirmative sentences, tenemos que seguir su estructura. ¿Cuál es esta estructura? We have to use the subject, and after the subject, we have to use the verb. Okay? So,
We can use whatever subject we would want to use, or depending on the situation, we can use the subject that we are trying to talk about. And we can also use the verb, whatever verb, I mean, depending on what we're trying to talk about, or depending on what we're trying to say or express. So, when we use the subject, it can be a subject like I, you, we, they, he, she, or it. For example, we can use I work. Or in Spanish, I work would be yo trabajo. We can say she runs. In Spanish, ella corre. We can use they clean. Or in Spanish, ellos limpian. Those are examples on how we can use the affirmative sentences. We can use the subject. These would be the subjects. And after that, we have to use the verbs, okay? These are the verbs, okay? So, para nosotros poder utilizar las affirmative sentences, tenemos que utilizar primero el subject y luego el verb, okay? I, she y they, en estos tres casos, son los subjects en estos ejemplos, okay? Y work, runs, clean, estos tres son los verbs. Work es el verbo para trabajar. Runs es para correr. Clean es para limpiar. Entonces, ¿les está quedando claro o tienen alguna pregunta? Do you have any questions? Yes, no, maybe. No tengan miedo a encender el micrófono y preguntar, ¿ok? O en el caso de que no tengan ninguna pregunta, enciendan el micrófono y digan, no, Miss, ahorita no tengo ninguna pregunta. Todo está claro. ¿Nadie va a responder? A ver, tienes un taxi, ¿tienes alguna pregunta? Al momento está claro. No, Miss. Ok, Francisco Guañuna, ¿tienes alguna pregunta? No, Miss. Very good. Ok. Entonces, si ustedes no tienen ninguna pregunta, es porque ustedes entendieron cómo se arma una affirmative sentence. Pueden hacerme con la cabeza sí o no. ¿Entienden cómo se arman las affirmative sentences? Sí. Muy bien. Entonces, ahora, si ustedes bien saben cómo se arman las affirmative sentences, quiero que ustedes me den los ejemplos de cómo armar una affirmative sentence. So, I'm going to be calling your names so that you can say an affirmative sentence. Si en realidad ustedes entendieron, no les va a costar mucho decirlo. So, I'm going to be calling your names so that you can say an affirmative sentence. Let's start with Francisco Guañona, please. Can you say an affirmative sentence? Teacher, ¿le puedo, o sea, que debo quedarle una oración o...? Una affirmative sentence, que es lo que estamos viendo ahorita. You have to use a subject and a verb. You can also like have an example from what we've seen on the class before. Sería she drive. She drive. She drives. Recordemos, cuando estamos utilizando las affirmative sentences, en caso de que estemos hablando de he, she, or it, utilizamos una S al final del verb, ¿ok? Entonces,
Instead of saying she drive, we say she drives. ¿Ok? En lugar de decir ella drive, she drive, decimos she drives with an S at the end. Con una S al final. Ok, now I'm gonna call Diana's un taxi. Diana, can you please give me an example of an affirmative sentence? I eat. Very good. I eat. So, Eduardo, what does she drives mean? ¿Qué significa she drives? Te lo pregunto a Eduardo porque Eduardo fue el que lo dijo. Si él dice ese verbo es porque él sabe lo que significa. A ver, Francisco Eduardo Poñuna, ¿qué significa she drives? Ella conduce. Very good. Recordemos, debemos de tratar de memorizar los verbos para que cuando tengamos que usarlo no tengamos que acudir a los cuadernos para ver su significado. Ahora, Diana es un taxi. What does I eat means? Yo como. Very good. Yo como. Now, Said Sandoval. Can you say an affirmative sentence? Capaz Sayid no está escuchando, entonces tengo que preguntarle. Sayid, ¿puedes decir una affirmative sentence? Ok, definitivamente no está escuchando. Entonces, let's just give ourselves another two examples. So I'm gonna be asking you guys, to say two affirmative sentences, each one of you. Okay? I'm gonna call Francisco Eduardo Guanyuna to say two affirmative sentences, and then Diana es un taxi to say two affirmative sentences. Okay? Can you understand? ¿Pueden entender? Yes. Okay, so Francisco Wanyuna, can you give me two examples of two affirmative sentences? You can take He your. students. Very good. He studies. That was very fast. Thank you. Now, can you give me another example of an affirmative sentence? Francisco, can you give me another example of an affirmative sentence? Teacher, no le entendí, o sea que diga lo que qué significa O sea, les dije otra. dos affirmative sentences. Each of you has to say two affirmative sentences. Cada uno tiene que decir dos affirmative sentences. Ah, Entonces, okay. uno, ahora te toca decir the second affirmative sentence. Ya. They swim. They swim. Very good. Now, Swim. Eduardo, can you translate he studies? Él estudia. Very good. That was fast. Thank you. Now, can you translate? They swim. Ellos nadan. Very, very good. Thank you. Now, Diana es un taxi. You have to give me two affirmative sentences.
She looks y he squints. No podemos utilizar dos veces el mismo verb, ¿ok? Tratemos de no hacerlo porque Okay. ya el otro compañero lo dijo. Vamos a tratar de decir un different verb. I write. I write. Can you translate that, please? They look. They look very good. Now, Diana, can you translate? I write. Yo escribo. Very good. Now, can you translate? They look. Ellos miran. Very good. Now, ahora, si sabemos cómo se dicen las affirmative sentences, ahora, it's our turn to say negative sentences, ¿ok? Si ya sabemos cómo decir frases afirmativas o affirmative sentences, vamos a aprender cómo se dicen las negative sentences o, in Spanish, frases negativas, ¿ok? So, the negative sentences are used to deny things. To say, I do not like this. To like, say, I don't like something. Las frases negativas precisamente son negaciones para decir, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta lo otro. ¿Ok? Estos son mejores conocidos como negative sentences, o en Spanish, frases negativas. Al igual que las positive sentences, the negative sentences have structures, ¿ok? The negative sentences también tienen estructuras. They also have structures, ¿ok? So, structures like what? Structures like we start with a subject, with the auxiliary verb to do or does, the negative auxiliary not plus the verb. A ver, si a ustedes se les hace más fácil y quieren escribir las estructuras, pueden hacerlo, no tengo ningún problema, ¿ok? Entonces, para las negative sentences tenemos las structures y siempre iniciamos con el subject, con el auxiliary verb to do, the negative auxiliary not plus the verb. ¿Ok? Por ejemplo, for example, I'm going to give you an example, ¿ok? Les voy a dar a ustedes un ejemplo. Como subject voy a poner you. Do not. Plus, a ver, el do, ya sabemos, el auxiliary verb to do, aquí está. Y el negative auxiliary not, también está. You do not run. Or in Spanish, tú no corres. Pero también podemos hacer las abreviaciones. Ustedes ya vieron lo que eran las abreviaciones. ¿Qué es? Podemos decir you do not run o con la abreviación decimos you don't run. Ahora, ¿qué es esta cosita? Es lo que se le conoce como un apóstrofe. ¿Ok? Se parece a una coma, no es lo mismo, es hacia arriba. ¿Ok? Entonces, cuando utilizamos el apóstrofe, usualmente lo utilizamos para comernos una vocal. En el caso de don't o doesn't, nos estamos comiendo la O del not, ¿ok? Entonces, si sabemos que el negative auxiliary not está acá, lo que estamos haciendo es comernos esa O y poner un apóstrofe. En lugar de decir not, decimos n't, ¿ok? Y su pronunciación viene siendo don't. Tenemos la versión larga que es you do not run, o the short version o la versión corta you don't run. Recordemos, las negative sentences o frases negativas son afirmaciones de igual forma. ¿Ok? You don't run, tú no corres. Yo te estoy afirmando a ti
que tú no corres. No te lo estoy preguntando. No te digo, you don't run. No, no es una pregunta. Y aunque lo fuera, estaría mal formulada. Decimos, you do not run or you don't run. A pesar de que el don't tiene un apóstrofe y se puede ver como diferente, el significado es exactamente el mismo. No cambia el significado ni del do not ni del don't. Significan la misma cosa, solamente que con una pequeña diferencia a la hora de escribirlos. En el caso del do not, tienen un espacio de por medio, ¿verdad? En el caso de la palabra don't, le quitamos ese espacio, le quitamos la última O y ponemos el apóstrofe. You don't. Ahora, what do you think if I call you, both of you, to repeat don't? Los voy a llamar a cada uno para repetir específicamente el don't, ¿ok? So, let's start with Francisco Guañuna. Can you repeat don't? Don't, No. don't, Tenemos, no don't. decimos don't. Decimos, tenemos que marcar esa T al final. Don't. Don't. Marcamos la T al final. Can you try it again? Francisco, can you say don't? Don't. Very good. Thank you, Francisco. Now, Diana es un taxi. Can you repeat don't? Don't. Very good. Now, we have don't, but we also have doesn't. Like what? She does not cook. Or in Spanish, ella no cocina. Okay? La abreviación para esta es she does, y de igual forma ponemos. Nos comemos el espacio, lo eliminamos, pegamos la N, nos comemos esa O y ponemos el apóstrofe y la T. She doesn't cook, ¿ok? She does not cook or she doesn't cook. ¿Cuál es la diferencia? ¿Tiene alguna diferencia la traducción de estas dos? Ustedes me tienen que responder a mí, no yo a ustedes. Estas dos frases de acá, ¿tienen alguna diferencia en su traducción o en su significado? No, No, teacher. no tiene. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen diferencia? Repito, se los estoy preguntando yo a ustedes. No tiene diferencia porque las dos oraciones significan lo mismo. En lo que es si hace, estamos abreviando nada más. Exacto. Muy bien, Diana. Entonces, no hay ninguna diferencia porque significan exactamente lo mismo. El doesn't y el does not es lo mismo, pero abreviado. En el español también se tienden a utilizar abreviaciones, ¿verdad? De diferentes palabras, de la cual ahorita no se me viene ninguna a la cabeza por sí. Ahorita no se me viene ninguna abreviación a la cabeza. Pero en realidad nosotros también tendemos a utilizar abreviaciones, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos cuáles son las structures of the negative sentences, these are the instructions like to say a negative sentence, vamos a decir ejemplos con el don't y el doesn't de los negative sentences. Vamos a empezar con Sayid Sandoval porque Sayid, ¿sí escuchaste de lo que trata? Algo porque como también tengo acá radio y el trabajo, tengo que estar pendiente a todo. ¿Tú crees que puedas decirme una negative sentence? Que comiencen otros para yo más o menos. O sea, lo digo, puedes intentarlo. Si es que tú crees que sepas cómo hacerlo. No, yo espero mejor. Ok, entonces, tanto Diana Suntaxi como Francisco Guañuna tienen que decirme los dos
dos ejemplos, uno con el don't y uno con el doesn't. Puede ser con el pronombre personal que ustedes prefieran, con el personal pronoun o con el subject que ustedes escojan, pero tiene que ser uno con don't y uno con doesn't. Y así como me lo dicen con don't y con doesn't, tienen que decírmelo de forma larga y de forma abreviada, ¿ok? Así como está acá que decimos, you do not run, you don't run, she does not cook, she doesn't cook, y así. So, ¿tienes un taxi? Ya que la veo muy confident, te veo como muy confianzuda, como que ya tú sabes a lo que se refiere. ¿Qué te parece si empezamos contigo? A ver, sería She do not write. I'm She sorry. doesn't write. A ver, así, she does not write. Y she doesn't write. She doesn't. No, no, she does es write. She doesn't write. Very good. Ahora, how do you say that in Spanish? How can you translate? Ella no escribe. Very good. Ella no escribe. She does not write. Or she doesn't write. Ahora, the next one, Diana. El siguiente, por favor. You do not What? speak. You do not speak. You don't speak. Oigan, ¿quieren que les diga algo que a mí me parece súper interesante acerca de las negative sentences? Como las negative sentences al mismo tiempo son afirmaciones, si utilizamos palabras como estas, you do not speak, podemos utilizarla, decírsela a alguien de forma que esta persona se lo tome serio. Como que, si yo quiero regañar a alguien, por ejemplo, si yo tuviera un hijo, el día que yo tengo un hijo, yo me molesto con él y le quiero decir, cállate la boca. Yo le digo, you do not speak. Tú no hables. ¿Por qué? Porque estas son afirmaciones. Son frases negativas, pero estamos afirmando algo. You do not speak. Tú no hablas o tú no hables. ¿Ok? Muy bien. Capaz suena raro, pero, o sea, no, a mí me parece algo muy curioso. No sé si ustedes también. Okay, so let's continue, please, with Francisco Guañona. I do not cook. Okay, no se puede utilizar. We cannot use the same verb twice. No podemos utilizar the same verb twice. Aquí ya yo lo puse como ejemplo, el verb cook. No lo podemos utilizar más de dos veces. So you have to look for another verb. Tienes que buscar otro verb. I do not eat. I do not eat. Okay. And the abbreviation, please. I do not cook. I do not eat. Yeah, I do not eat, but what is the abbreviation? I know. I don't eat. We don't eat. Thank you, Eduardo. Francisco Eduardo, I'm sorry, I'm not sure how to call you. No sé cómo decirte, lo siento. Entonces, pero sí lo dijiste bien. I do not eat or I don't eat. Now, Francisco, how do we translate that? Yo no como. Very good. I don't eat. Yo no como.
También, ¿saben? Si quieren hacer algo más específico, podemos agregar después del it, podemos agregar, uy, lo siento. Podemos agregar un that. That significa eso. Entonces, si nosotros decimos, I do not eat that, decimos, yo no como eso. I don't eat that. Yo no como eso. Por ejemplo, yo vengo del oriente. En el oriente se comen mayones. Los mayones o los chontacuros, como también les llaman, que son unos gusanitos. A mí me encanta comer mayones. Pero ¿qué sucede? A mucha gente no le gusta comer mayones. Ahora, si yo fuera una persona que no come mayones, yo diría, I do not eat that. I don't eat that. Yo no como eso. I do not eat that. Yo no como eso. Por ejemplo, si yo le pregunto a Eduardo, a Francisco Eduardo Guañona, Francisco, do you like mayones? ¿Te gustan los mayones? Do you like mayones? Y Cherry, ¿cómo puedo decir que no he probado? I haven't tried that. I haven't tried that. I haven't tried that significa como yo no he probado eso. Ya. Se Pero hasta sería I haven't tried that. tried. Try. Very good. I haven't tried that. Entonces, así como hay personas que pueden decirte a la primera, Do you like mayones? Y te pueden responder con, I haven't tried that. Yo no lo he probado. Hay personas que de una te dicen, I do not eat that. Yo no como eso. Qué horrible, mayones. ¿Cómo es que tú comes gusanos? I do not eat that. Yo no como eso. Entonces, el that nos puede ayudar para volver la respuesta o la frase más específica. Si nos están hablando de un tipo de comida específico, como mayones, pasta o algún tipo de comida que no nos guste, podemos decir, I do not eat that. O podemos cambiar el that por específicamente el plato de comida que no comemos. Por ejemplo, tienes un taxi. ¿Hay algún tipo de comida que a ti no te guste? Precisamente los mayones no me gustan. Bueno, entonces en tu caso, tú puedes decir I do not eat that o puedes cambiar el that por mayones. I do not eat mayones. Not eat that. A ver, Said Sandoval, ¿hay algo que tú no comas? El aguacate. Ok, en ese caso sería I do not eat y cambiamos el that por avocado. I do not eat avocado. Yo no como aguacate. I do not eat avocado. Recordemos, las negative sentences, por más que se llamen frases negativas, son afirmaciones. Estamos afirmando que no nos gusta algo, que no nos parece algo, que no hacemos algo o que otras personas no hacen algo. Son afirmaciones negativas, pero afirmaciones. ¿Les quedó claro? Muy bien. Ahora, Said Sandoval, ¿quieres darme dos ejemplos? Ah, no, ya va. Todavía no terminamos con Francisco Guañuna. Francisco, te falta uno. He does no, not play. A No ver, quiero play. decir que nos queda menos de 1 minuto en el Zoom. Si el Zoom se cierra, por favor, reingresen al link para continuar, ¿ok? He does not play. Play.